Hola, hola. Camarón sin cola. Hello. Hola, niña, usted. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está? Voy a ordenar dónde voy a poner la licuadora allá afuera porque aquí zumba muy feo. No voy a poner en este, en la otra lo voy a poner. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas, buenas. Hello, everybody. Mire, niña, usted. Tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le Dios, niña, usted y don usted. En este día vamos a preparar unas tortas de camarón con harina de maíz. Sí, harina de la mejor que tenga por ahí, mamayita. Mire, yo en esta ocasión tengo camarones frescos. Frescos porque los voy sacando del freezer y les puse agua helada para que se descongelen. Y miren, fresquito, como que ayer lo hubieran agarrado, niña. Ay, sí, niña, usted. Mire, ahorita vamos manos a la obra, hija linda. Manos a la obra. Mire, le voy a dar el agachonazo porque esto es lo que interesa que usted vea. Mire, para que se inspire. Mire, para que se inspire en estos tiempos santos, usted, hija linda. Mire. Para que se inspire. Mire, cosita bonita. Al chile. Marra, mamayita, que vamos a hacer tortitas de camarón con una libra de camarón y esa linda y lo demás que sea masa. Pero mire, por eso hay que echarle verdura a la sopa para que alcance. Porque mire, aquí tengo una zanahoria bien parada, mire, pero ya se la voy a cortar, mire, para que quede bien rica, mire. Una zanahoria, tengo repollo, ejote. Allá tengo papas, un chile verde, cilantro, apio, amorazo, sazonazi, póngale ritmo. Mira, mamayita. Ay, sí, cosita bonita. Que no tronaban, mira. Ahí está, mire. Si no alcanzan los camarones, hija linda, que sea de masa. Mirre, mamayita. Vamos a dejar esto por aquí. Ahorita la vamos a condimentar, hija linda. A condimentar. Mire, vamos a poner un poquito de esas. Aquí van todos los polvos por venir y por haber, hija linda. Usted sin miedo al éxito. Mire, sin miedo al éxito, mamayita. De que le queda rica, cosita bonita. De que comemos algo. Si a usted no le gusta el pescado, mire que si no le gusta el pescado, que no le gusta. Mire, camarón, consomé de camarón no tengo, hija linda. Mire, vamos a poner un poquito de paprika. Estos son los polvitos que le estoy echando a la masa, hija linda. Un poquito de paprika. Un poquito de paprika. Un poquito de salita. Cristo. Las tres divinas personas nos acompañen, hija linda. Vaya, aquí ya solo va eso, mire. Un poquito de consomé. Quiero decir, de sazonador, pues no le eché el de pollo, va. Para que la masa vaya buena, para que la tortita vaya buena. Porque aquí es la masa, niña. Mire, es la masa la que tiene que ir, pero rica. Mire, hija mía. Mire. Este es un sazonador de pollo, hija. De pollo. Creo que sí, voy a utilizar la otra licuadora, bicha. No voy a utilizar esa grande. Sí, señor. Porque mire. Vaya viendo, hija linda. De que comemos ahora. Mire. Ñami. Ahorreta, mamayeta. Aquí se lo tengo todo en el agachonazo, mire. Este es un ajo, mire. Merre. Este es un ajo. Dos tomates. Mire.
dos tomates, hija linda. Esta masita tiene que ir, miren, buena. A ver, un pedazo de chile verde. Me ha sacado una mi toallita. Espérese, hija linda. Voy a sacar una mi toallita porque necesito hacer la masa, hija. Mira, vamos a hacer la masita así de rica. La masa es la que tiene que llevar un sabor bárbaro. ¿Y usted qué va? ¡Ay, cállese, hija linda! Que ya compré un pan para torreja, ni lo he sacado. Que ya los dejé zampado dentro del carro. No, yo creo que no. Ah, no, aquí está. Lo siento, algo duro, jababosada, niña de pan. A ver cómo me sale. Un pedito de cebolla, mire, hija. Un pedito de cebolla. Y de una vez aquí voy a echarle huevo, mire. De una vez. Mira, de una vez por todas, hija linda. De una vez, sin miedo, hija. Sin miedo. Sin miedo. Y temblándole las patas, hija. Mira. Sin miedo. Ahorita. Vamos, aquí era donde tenía que echarle la pimienta, hija linda. Aquí. Ahorita lo que voy a hacer es a licuarlo. El achote, ¿dónde es que lo tengo, pues? Quiero echarle un poquito de achote, Licha. Ay, tengo achote de este. No, pero es que de este lo voy a echar al tomate. Porque me gusta que estas puladas queden rojitas, me gusta a mí. Y el otro consomé, niña. Oh, wow. Mira, aquí tengo. Ah, es que yo me recuerdo que tenía achote en un bote que compré aquel día, niña, en polvo. Un polvo de achote. ¡Ajá! Mamayita, aquí te tengo, papacito. Mira, aquí lo tengo, el achote. Yo me acordaba. Mira. Le volé toda la chireta y después se me cae todo la chota. Mira. Vamos a echar una cucharada de achote. Huele a achote, mira. Aquí lo voy a dejar. Ay, no. Ahora tengo que zamparlo en una bolsita, bicha. Porque si no, mire, seguro que se me cae. Segurito. Mire, ya casi lo iba a echar con la pimienta gorda. Bueno, voy a tener cuidado yo con esto. Vaya, niña. Vaya. Ahorita solo le voy a echar agua, hija linda. Mira, voy a poner la tablita por acá. Voy a echarle agüita. Agüita. Dame. Vamos a calentar el aceite. Lamentaba este. Ay, aquí me hace falta un polvo. Mire, es que tengo tanta cosa. Ni yo sé qué es lo que tengo. Mire, está, o sea, sola está. Sola está. Yo me recordaba. Aquí está. Mire. A la masa le vamos a echar un poquito de royal. A la masa. Un poquito de royal. Aquí. A la harina de maíz. No, tiene que ver el repertorio, hija linda. Tiene que ver el repertorio. Espérese que tengo que meter este cuchumbero que tengo por aquí. Porque si no, después ya no me cabe. Y que ni me van a caber ahora. Porque allá les dejé el rinconcito. Miren, niña. Ay, sí, niña, usted. Mire. Ahorita voy a poner un poquito de agua. Y a darle merengue. Mira. Cuando no tapo bien este chunchi, hija linda. Viera que sopón más rico que nos vamos a echar. Y porque ya tengo hambre. Aquí se me fue de paso.
Se me fue de paso el huevo, ¿no? Vaya, hijas lindas. Mira, aquí tengo un poquito. Si me queda muy aguada, le voy a echar más harina. Es un torta de camarón con harina de maíz. Quiere, le mete la mano. Mira. Ahí está. Mire, mamayita. Si usted quiere, ya vamos a meter la mano porque a mí no me gusta que me quede chibolosa. Mira. Ahí está, mira. Es que es la masa. Este volado es la masa que tiene que llevar el gran saborazo, hija linda. Voy a echar otro poquito de agua. Mira. Usted vio, va. Todo va al cálculo, hija linda. Tampoco que le vaya a ir todo chirlo. Chirlo va a ir la sopita, porque le vamos a hacer una sopita, hija. Mira. Ahí está, ve. Y a la sopita del camarón ya va a ver, hija. Cállese, niña, que no compré otro volado. Y si no tengo, creo yo. Mira. Hola, hola, mamayita. Ni todavía le falta. Ya puse a calentar el aceite, biche, en lo que estoy amasando aquí, la masita, mira. Mira. Ahí está, mire. Con esta masa también puede ser pescado, hija linda. Yo porque hoy puro camarón quiero. Mire. Y vamos al chilazo, bicha. Al chilazo. Les falta sal. Y otro tantito más de agua. Mira. Y otro más tantito más de agua. Mira. Esta harina marca pan lleva bastante agua, hija. No va tan rala. Mira. No es tan... Mira. Yo puse 2 tazas, ¿verdad, niña? 2 tazas y un culito más, va. Aquí no necesitamos comer tortilla porque esto ya va, ya lleva suficiente masa. Mi hijo, lo hacemos un buen arrozazo y ya estuvo. Vaya, mir. Ahí está. Mir. Sí, ahí está, ¿ves? Ahí está, mir. Bien desechita, mir. Si usted la ve pelotosita, bien, métale la mano, hija linda. Mir. Ahí está, mire qué bonita, ya preparamos la masa. Este es el volado que tiene que ir bien preparada la masa. Para hacer las tortitas tiene que ir bien preparadita la masa. Mire. Y peor que esta masa se esponja, fíjese. Ella se esponja un poquito más.
echar otro culito. Otro culito. De culito en culito, hija, la llevamos. Porque se va a esponjar más la masa, hija. Mira. Torta de camarón con harina de maíz le tenemos ahorita, hija. Van a ir dos camarones en la gran torta de maíz, hija. Uh-huh. Para matar el hambre, hija. Uh-huh. Mira. Ay, los camarones se los busca usted. Y la onda es que abunde. Mira. Ahí está, mira. Ay, sí, mamayita. Ay, sí. Gracias, hija. Gracias, Amalia. Amalia dice, vaya entrando y vayan dejándole la, la chulita. Thank you, mami. Vaya, mira. Que no le va a ir muy rara, está abusada, niña, no. Mir. Ahí está, mir. Ahorita voy a sacar un platito, hija linda, para sacar las tortitas cuando ya estén. Vaya. Ahí está la masita ya bien preparadita. Mire, amor. Mientras tanto, voy a ir pelando por aquí ya las papas. Lo que le voy a echar a la sopa, hija linda. Porque esto apenas empieza, mamayita. Mira. No se mire chivoloso, ¿va? Mire, mire. ¡Póngale ritmo! Estas comidas en este tiempo en El Salvador abundan de pescado y de camarón. ¡Nieda, mi mami! Mire, mientras se calienta mi aceite, hija linda, voy a ir quitándoles el voladito, el tronquito a los ejotes, mira. Si usted los quiere echárselos enteros, si usted quiere echarse los pedazos, como sea, mamayita. Mire, la onda es que vamos a comer, hija. Mire. Ya que usted no está inspirada en lo que no tiene, en lo que no haya que hacer, pues, amor, porque no le gusta, porque sí le gusta, pero tal vez a usted no le gusta, pero tal vez a su marido, a sus hijos, o porque quiere cocinar algo para usted. Mira, yo una libre de camarón era una bolsita, era nada más. Mira, ahí la voy a echar y ya tú. Y adentro con usted, peque. Uh-huh. Mira, y ahí le quejan, y si pues le llega gente, échele verdura, hija linda. Le da la mitad de la voladita. Mire, y le da el montón de verduras. Coman verduras. Si no le gusta, vaya al mercado a pedir gusto, dígale usted. Uh-huh. Va, niña, usted. Uh-huh. Ya va, hay que dejar que el aceite caliente, hija linda, porque si no se apasman. Mire. Mientras tanto, mire, nosotros somos como pulpito, viendo a ver qué hacemos. Miremos. Mire. Ya va a ver qué sopa nos vamos a echar, hija linda. Mira, aquí ya tengo mis camarones. Mire. A ver, no me pierden. Uh-huh. Vamos a echarle con esta cuchara. Ay, hija, le hubiera dado el pie, pero me mira. Se me pierden a veces. Mira. Voy a sacar otra cuchara. Me gusta que me queden grandes. Ahí va la primera, hija. Mira. Voy a sacar la masa aquí, niña, porque si no, no va a llevar camarón esta bolsa. Mira, uno. Dos va a llevar. No, hombre, muy pisirica. Vamos a echar el otro ahí. Y voy a echar otra más. Sí que no sé qué está pasando, mi amor, con el internet. No, pero sí está conectado. Ajá. No sé, fíjese, amor.
No sé qué está pasando con el internet. Mira. Ya se ve, bicha. Mira. Tortita de camarón le tengo, mi amor. Con masa. Y para que abunde. Estoy calladita, bicho, porque estoy concentrada haciendo esto. Cuando estén haciendo cositas así, no tengan cipotillos ahí. Porque esto chispella. Mira. Tortita de camarón con maíz. Tengo con harina de maíz, mi amor. Como se les va a dar tos, 6 camarones, cabales, a media docena. ¿Ves? A este fui bondadosa, le jampé 4. Ya va a ver qué sopón nos vamos a aventar. Miren, niña. Ahí está, 1. Y como de barato se come sus 4 tortas, fíjate. Sus 2 tortas, de barato. No les dé tortilla para que se llenen, niña, y con el gran poquetazo de arroz, hija linda. Ahí está, mira. Ahí está, mira qué chula, ven. Mira. Mira, hija linda. Ahí está. Me mira, niña. Me mira, me oye, me escucha. Ahí está. Ay, Cristo Rey. Me están quemando, está volando. Mira qué chulas están saliendo, niña. Ay, chula. Agarrar. Mire. Ahí está. Mire cosita bonita. Ya va a ver. Si este volado es chiche, a la harina de maíz, mire, échele todo lo que hay por venir y por haber, hija linda. Sin miedo al éxito. De todas maneras, cuando le truene la cacerola, le va a tronar, hija linda. Mira qué rico huele. Vamos a hacer un arrozazo, hija linda. Mira. Ahí está. Vamos a esperar que se doren. Mientras edoran, hijas lindas, miren, aquí me faltan unas cuantas, miren. Voy a ir pelando las papas, pelando, traje papas rojitas para no pelarlas ahora, miren. Miren, niña, si uno se llena del gran poquetazo de verdura que vamos a, que va a llevar, miren. No crea que este volado va a ir todo pelado como el... volado. No, hija linda, esta cosa va a ir bien. Mira. Usted póngale tortas de camarón, hija linda. Y allí que lo busquen en la masa. No, pero si tiene más, échale ahí encima, hija. Mire, échale encimita y ahí, mi amor. Pero la cosa es que nos alcance, niña, porque hoy así como están todas las cosas de cara, hija linda, en que sea el gustito y el saborcito, va, mi amor. Lo va a llevar. Mire, usted la puede hacer de camarón seco o camarón fresco.
Yo en esta ocasión estoy usando camarón fresco. Mira. Fíjate, yo lo tengo fríamente calculado, hija. Y cuando se queman, se doran, que dicen. Y yo tengo, mira, no le doy paja, mira. Mire, mire, y me acabo de poner ahí, niña. Lo que pasa es que uno tiene que aprovechar su tiempecito, mire. Calcule, hija, calcule. Mire, mi amor. Que vayan bien doraditas las puladas, bicha. Ay, ay, ay. Mire. Ay, qué rico. Póngale, mire, estas tortas, cuando uno las echa en el jugo o en la sopa, todas se le van a aguadear. No me vaya a venir a decir, ay, quedaron bien crunchy cuando mi mamá las hizo. No, porque van en el jugo. Lo que va es el sabor a dorado, es el volado. Es sabor a dorado. Pues obvio, vanilla, si es masa, ahí van a salir, de allí sí salen tostaditas. Pero ya cuando le echamos en la sopa, se esponja. Se esponja y ya queda así como suavecita. Le va a quedar bien suavecita porque pues le va a dar un hervor y ya estuvo. Mira, por eso echamos los vegetales primero y encima echamos las tortas esas. Mira, yo no voy a tortear, hijas lindas, no. Porque un platón de sopa de esas, hija linda. Un buen calanchazo, niña. O una marca bien, bien helada, hija linda. See you next time. No, hombre, ¿para qué le cuento? Pues, ¿para qué nos vamos a dar paja? Ajá. Mira. Sí, niña, viera qué rico queda. Riquísimo. Mira. Ya tengo los ejotes. Mira. Que le he hecho una gran bolsada de jotes o de verdura, hija linda. Echémoselas, mira. Vaya, mira. Y ahí las voy a sacar el pelador. Hay que dorar, que queden bien doraditas, mire. No que queden todas pasmadas, igual que uno, no. No, 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 no. Y vamos a hacer la sopita para cocer. Ay, no tengo consomé de camarón, hija, pero tengo consomé de pollo, amor. Mira. Nosotros los salvadoreños así somos. Como que para sentirle sabor a carne de res, a los frijoles, le echamos este consomé de res. Le echaste carne, vos le dicen, sí. Pero no se ve. Se deshizo, le dice uno. La carne es lo gorgojo, fija. Ajá. Es lo gorgojo. Mira. Uy, uy, uy. Ay, estas últimas me pegaron. Cristo del cielo, me pegaron. Le tengo tortita de camarón. Mira, ya van saliendo. Esto usted lo hace al chilazo, hija, al chilazo, mire. No, con tantas babosadas, mire. A la que le gusta cocinar, encuentra las cosas fáciles, hija. A la que no, olvídese, amor. Mire qué bonitas. Si usted quiere, ponga papel absorbente. Si no, que si quiere ahorrar, hija linda. No le ponga. Mire, estas boladas las voy a poner con todo y cáscara. Mire. Sí, son papitas, hijas. Son papitas. Mire. Para avanzar. Mire. No le digo que me va a salir un gran montón. A esto lleva hojitas de repollo, hija. Vaya, mire. Hoy lo echamos agüita. Guagüita. Tengo que licuar. Ay, esta babosada, ¿para qué la saqué? Hay que poner en agua la papa, amor. Mire. Hay que darle sus respectivas lavaditas. Póngale ritmo, mi gente.
ni a mi mami. Hoy sí nos vamos a echar un sopón rico. Oh, ya tengo una cebolla. Ya voy a hacer el arroz. Ya voy a hacer el arroz. A ver, el ratita me está cortando la grama. Ay, ay. Mira. Tortita de camarón, hija. Con harina de maíz. Mira. Esa gran animal, la llevan tres camarones, usted y una llevan, la que tuvo suerte le van a salir cuatro. Mire, niña, usted. Ahí está, ve. Parece que aquí ya tenía yo ya una, ¿va, niña? Mire. Si usted quiere comérselas así, puede, hija linda, puede. Uh-huh. Pero yo no quiero. Uh-huh. A nosotros así nos gusta el sopón. Uh-huh. Y sin tortillas, porque qué tortillas, si esto es masa, hija linda. Uh-huh. Ahí está, mira, hija linda. Esa bolsita traía un rapuño de camarones, fíjese. Y ayer me fui con unos varios en la noche porque tenía hambre. ¿Sí? Tortitas de camarón con harina de maíz le tengo, mi amor. A dos el plato, a dos el plato. Ay, aquel. Creo que uno se le fue. Grandes tortas, miren, niña. Aquí sin miedo al éxito, miren, niña. Mira. Yo de barata me voy a zumbar unas mis tres, niña. Mira. Cuatro camarones tiene, cuatro. Mira, dije, come dopa, ocho se va a comer. Uh-huh. Ya le aumenté más, picha. Solo las primeras tenían. Tres, parece. Puchica, ustedes de ahí me cupieron más, hoy me cupieron menos, mira. Aquí la voy a echar toda amontonadita, ¿vale? En medio. Uh-huh. En medio se la voy a echar. Voy a hacer un arrocito blanco, hija linda. Como este volado va a llevar bastante verdura, la sopa. Y ya un arroz blanco, hija linda. No me gustaría con arroz, pero es opción, va, para que no estén diciendo. ¡Y tiene arroz! Ajá. Uh-huh. Ahí está. Sérmase. Mira, ahí está, cuatro. Vaya, mire, niña, usted. Mire, niña, usted. Póngale ritmo, mi gente. Estoy calladita, bicha, porque estoy pendiente y allí es aceite volado. Ay, mira. Ya va a ver. Ya va a ver, hija. Aquí quizás cabe otra, va, niña. Toda amontonadita, pero cabe, va, niña. No va, no le estoy dando chance que se me dore, mire.
Vaya, mire. Aquí va a caber otra vez. Mire. Bueno, y otro chiraco aquí. Voy a. Y el vaso, niña, donde para moler la salsa. Para moler tu salsa. Para echarle la sopita. Aquí tengo la otra cebollita, mire. No le digo, pues, hija linda. Para yo pongo la olla y hago la. Y después le digo, Rafael está cortando la grama, hija linda. Bendito sea el Señor. Mira. No, si así me traía. Yo allá estaba en la Google. Y le vamos a echar repollito, mira. Este el ombligo de aquí no me gusta porque sí que mucho pedo se tira uno. Entonces mejor yo corto las hojas así, fíjese. Una de ustedes me dijo y tenía razón, fíjese. Siempre se tira peditos uno, niña, porque es bueno tirarse pedos para que los aires, los gases salgan de nuestro cuerpo. Póngale ritmo, mi gente, ni a mi mami. Sí, hija. Mira. Esta muchacha, la Yesenia, había puesto fotos aquel día que había hecho pescadito. Vaya, estuvo, hija. Vaya, ¿para qué más? Aquí lo que puedo hacer. No, hoy no quiero ensalada. Lo voy a guardar ya. Uy. ¿De qué son, niña chula? ¿De masa? Pues sí, hija linda, por no decirte de una vez, de masa. Ajá. Pero son de camarón, con harina de maíz, sí, hija linda. Mire, voy a hacer aquí, en este mismo vaso, mire, a licuar tomate. ¡Póngale ritmo, mi gente! Yo sé, mis hermosas, que ustedes están aprendiendo a hacer estas tortas de pescado. Algo a mí me huele y me dice. Voy a sacar una torta ya, niña, para echar la última ya. Ya solo una creo que me va a salir ya ahí. Vaya, miren, niño, usted. Riquísimas. Tortitas de camarón con harina de maíz me tengo, mi amor. Venga, cosita bonita. Vaya, bicha, creo que esta se me va a estar talar porque, mira, es la última. Mira, te lo voy a echar aquí a las tres. Mira, no, si sale un gran montón, hijas lindas. Ya después comemos así, mira, y ya estuvo, mira. Yo a la sopa no le he hecho volado para que se espese. Como estas voladas se deshacen ya para la tarde, ya está más espeso el jugo, hijo. Como es harina, pues es verdad. Mira qué chulas. Mira, niña. Mira. Espérense, ahorita, mira. Un ajo. Esto ya va para el. Mira.
Aquí le voy a echar un poquito de cominito con... ¡Ay, Cristo! Las tres divinas personas me acompañan. Mire, aquí hay comino con pimienta. Mira, con lo que agarre, echémosle otro poquito más de pimienta. Aunque la masa, acuerde que la masa va bien sabrosita. Pero tampoco no hay que dejar atrás a esto. No va a ir todo sin flujo. No, que el Señor reprenda. Mira, vamos a echar un pizquito. Porque le voy a echar del otro consumo. Solo a usted le digo las cosas yo. Porque usted es mi amiguita. Oiga, niña. Thank you very much por escogerme ser su amiga. Mira. Ahí está. Y él dice que no se puede tirar pedos, hija linda. Más vale una amistad perdida, hija, que una tripa retorcida, amor. Y vos, valiente pute peque, mira, tirarte pedito. Vaya, voy a echar la última, bicha. Miren, voy a echar la última ya, voy a echarle agua aquí, mire. A ver, para allá, así también. A ver, para allá, así. El chile verde. Mira. Dos pedazos de chile verde. Este es ya para la sopa, hija. Este, aquí se le duplican los sabores. Dijo, mira, triplican. Este es ya para la salsita. Mire, un ajo, cebolla, tomate, chile verde, pimienta y cominito. Mire, hija linda. Este ya es para la sopa, mi amor. Ve y metí el volado. ¡Ay, Cristo de vida! ¡Ay, Jesucristo! Vaya, mire, yo estando eso, quito eso y pongo la otra, hija. Ya me estaban dorando, hija. Pero no importa, doradita. Esto cuando lo echamos en la sopita se esponja, pero no es malo. Ay, el agua no se le eché. Ay, es para allá, niña, porque tengo miedo que le chispee. Que le chispeen. ¿Y ustedes qué están haciendo de almuerzo, cipotas? ¿Ah? ¿Qué hicieron de almuerzo? Ah, yo tortas de camarón con harina de maíz. Porque como, mira, no voy a hacer tortillas, voy a un arroz blanco y ya. ¡Hello, hello, everybody! Preparando una hamburguesa de camarón. Qué rico, mamá. Mira, a mí me quedaron dos. Eso se lo voy a echar a la sopa. Mire,
que ando buscando un volado. Mírenme las cositas. Mira, todavía no está. Todavía no está. Voy a ir a la otra refri rapidito. Vigéllemela, que no me voy a quemar. Vigéllemela. Usted no me la voltea. No me la voltea, oiga. Pero mire, no se quemaron. No se quemaron. No, 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 no. Hasta que yo ya vine, me pegaste el grito. Mira. Voy a sacar esta cosa para afuera. Mira. Torta de camarón con harina. ¡Ay! Con harina de maíz la voy a tener, mi amor. Ay, ya se me iba a estar talar esta. Le metí el tenedor hasta la mera cerereta. Espérame, voy a sacar este aceite. Porque fíjese que si uno lo deja aquí, hija linda. Mira cómo se huele. Cristo de la gloria. Ya vine. Mira. Ahorita voy a licuar, hija linda. Voy a licuar aquel chunche. Salsa. No, no le voy a poner harina. No. Es que sopa, sopa, hija. Sopa, sopa. Que no es que llevan harina de maíz, hija linda. Llevan harina de maíz, mi amor. Entonces acuérdense que eso cuando se esponja suelta más harina y suelta más harinita. Pero es opción de cada quien. Yo a veces cuando lo hago de un modo lo hago del otro, hija linda. Viera que cuando las chifladas vinieron, si yo ya estaba pegada ahí haciendo cola, amor. Viera. Hay gente que dice, las cosas no se hacen así, se hacen asá, dice. Mire, para que se acuerde de su abuelita o de su mamá. Yo le había echado agua aquí, mire, al lo del... ¿Dónde estaba el maíz? Mire, la harina de maíz. Vaya, mira, ahí está, mira, ahí está, para que le vaya el juguito, el saborcito, ahí, mire, mi amor, ni recosita bonita, mire, mire, no sé, si aquí ahorita, corazón, mira, a ponerle ritmo, mamayita, vamos a echar,
Este es... ¿Qué es esto? Culantro con achote, eso. Culantro con achote. Para que tenga un color así bien, bien bonito, pues. No es malo, bicha. Dicen que los polvos son malos. Con polvo y sin polvo. Cuando nos truena la cacerola, hija linda, nos truena. Y ahí estaban todavía viviendo, Vani. Mire. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico sabe! Mire. Este es este. Mira. Hojas de laurel. Hojas, dije, pero son mojas de laurel. Mira. Ahí está. Vamos a ver para allá, niña, usted. Viera que yo hablando como que es calzón quitado usted, hija linda. Mire. A la agüita, usted vio, va. Licué. ¿Qué es lo que licué, hija linda? Cebolla, tomate, ajo, chile verde, amorazo, sazonazo y ritmo, ¿verdad? Y mire, y le puse comino con pimienta. Y ahorita le acabo de echar dos polvitos de jorrico. Ajá. Más el polvito que usted le va a echar, hija linda. Ese volado le va a quedar riquísimo. Aquí tengo monte, mire. Tengo apio y tengo este cilantro. Mire, si usted quiere tres pedazos y vámonos chile verde. Mire. Si usted se la lleva de piqui, pártalo, pícalo. Mire, píquelo. Mire. Si no, pues hija linda, usted sabe que echarle montecito a esas cosas es bueno. Mire, estos montecitos son ricos, hija linda. Ay, a mí me encanta. Uh-huh. Apio y cilantro. Póngale ritmo, mi gente. Ay, hija, póngale ritmo. Le falta agua a este chunche. Uh-huh. Ya le voy a echar. Espere, que me faltan los consomés de pollo porque camarón no tengo. Se me olvidó, mire usted, comprar, niña. Ay, sí. Voy a dar una revisadita por aquí a ver si tengo. No, no tengo. No, es que no tengo, bicha. Miren, bichas, tengo este polvo, el all de este. Ay, pero pico. Antes me lo harto con aquellos volados, niña. Mire, este es un polvo. Ah, para mí, que no me gusta lo picante, pero solo en aquellos camarones. ¿Qué hago? La bandeja así, de camarón. Solo ahí lo hago, lo he hecho yo. Uh-huh. Porque como todo va simple, solo esta es la viva sal. Uh-huh. Vamos a echarle un tantito de esto, mira. ¿Cómo se dice? All by. O all be. ¿Cómo se lee, niña? ¿Usted que puede leer más? Ajá. Dese. Ya le eché. Uh-huh. Empoderado, decir, pues, o empollado. Pero algo a nada va, niña. Ajá. Mira. Algo a nada, hay mucho que ver. Mire, ahorita lo que vamos a cocer es con las verduritas. Mire, esperemos que hierva. Como dijo mi mamá, toda agua tenés que esperar que hierva, chula. Mira. Espera que hierva, chula. Y la taparé. ¡Ay, niña! Y usted no me dice, mire, usted ponga a hacer el arroz. Ya me van a llamar con la chucha, niña. Uh-huh. Mire, la voy a poner por aquí. Mire, Jalín. Ahí están, miren las tortas de camarón, mire, con harina de maíz, mire. Uh-huh. Mire, ahorita solo voy a poner
la cacerolita aquí. Mira, aquí tengo. Blanco lo vamos a hacer el arroz. Aquí tengo la verdura que tengo que echarle allá. Espere, mija linda. Uy, me va a quemar esta servilleta. Solo espera que eche, que herva el agua. Espera, chula. ¿Y para qué, mami? Le decía yo. Para que no se te tuya, me decía. Mi mamá dice que para que no se tuyera. Tuyera vos y tuyera la comida. No jodas, chula. No jodas, chula. Ay, mi mamá, joder, babosada, le decía yo. De todas maneras, la misma panza va a dar, pues, le decía yo. Yo le decía a mi mamá, de todas maneras, mamá, a la misma panza va a dar, le decía yo. Vos hacelo como yo te digo. Así me decía mi mamá. Hacelo como vos. Yo te digo, te van a quedar buenas las cosas, chula. Así me decía mi mamá, real, verdad era. Y sabe, niña, usted, que a mi mamá, ella solo consome de pollo, le jampaba todo. Sí. Ella no le gustaban los otros polvos, decía ella, que eran malos, decía. Y no es mismo, pues no, pero es mejor este, decía mi mamá. Mira. Cabalito uno le voy a echar aquí. Mira. Y al otro también le voy a echar uno de pollo. ¿Cómo le vuelven los recuerdos a uno? A veces uno los pierde, niña, usted, porque se la lleva a uno de muy, muy. Ajá. Y al final ahí vive añorando. Añorando y sin poder hacer nada. No. Ajá. Todas maneras, niña, usted cuando le truene la cacerola. ¿Y qué puede hacer uno? Pues le va a tronar, le va a tronar. Ajá. Va, niña, usted. Ajá. Ay, sí, sin polvo, vamos, que no queda. No queda gustoso. Más que uno, vos está acostumbrado. Mira, pues aquí estoy en el arroz blanco yo. Ya me va a hervir la sopa. Echar la salita. Mira. No le voy a echar verduras al arroz y que quede todo payulo. Porque aquí lleva un gran puño, me va a llevar un montón la sopa. Por eso lo quiero hacer blanquito, el arroz es blanquito. Ya le voy a esperar que herva. Que hierva el agua, el jugo, caldo, sopa. Yo la hago al estilo mamá mía, bichas. Uh-huh. Porque si no, después no quedan bien las cosas. Vaya, mir, ahí está. Ya hicimos el arroz blanco, mir. Ahí está. Al chilazo, ¿va? ¿Va que sí? Al chilazo. Sí, mi mamá. Mire, es que mi mamá dejó el cubito porque hubo un tiempo que los animales salían como piedra. Pero como mi mamá la piedra, ahí por en la cocina, en el polletón, a ella nunca le hacía falta, hija. Nunca le hizo falta la lamentada piedra ahí. Mire, mi mamá todo lo tenía hecho. En un ladrillo o en un pedacito de madera o algo así, mire, ligerito. Al fast to fast, hija. Mi torta de camarón le voy a tener con harina de maíz, hija linda. Torta de camarón. Sí. Tortita de camarón le voy a tener, mi amor. Sí. Va a querer ensalada, niña. No, va. ¿Cómo es sopa? Esa es sopa. No, no me esté pidiendo ensalada. Pero voy a atizar esta hornilla, niña. Ay, tengo que atizarla porque después un año tiene garantía, babosa. Vaya, niña, usted bendito sea el Señor. Tortilla no voy a hacer, niña. No, 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 no. Porque es masa, es harina. Y el puño de arroz, hija linda. No, 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 no. Mira. Aquí tengo más agüita.
voy a guardar el chile verde. Uh-huh. Así que vaya payulito, el arroz payulito. Uh-huh. En otros lados viene Marta, uno va, no anda diciendo nada aún. Mira, ya nos pasamos de la hora, jipota. Fíjese que esta cacerola que tengo aquí cocinando el arroz nunca me pegaba. Y yo no sé qué cosa le está pasando últimamente, que hoy sí ya me pega, fíjese. ¡Cambio, caramba! Ajá. Ya te voy a cambiar una nueva, vas a ver. Por fin quédate tú unos cuantos años. Mal caes. Sí, que aquel día hice arroz y otra vez se me pegó, fíjese, niña. Y hoy otra vez, y esta volada me encantaba porque me hacía el arroz bien chivo. Y ahora cuando vengo a sentir todo pegado, niña. Uh-huh. Y sí, le eché aceite. Uh-huh. Quiero que herba aquel volado. Uh-huh. Mal cae, sí, un niño. El chunche, hija, estoy viendo el volado ya. Uh-huh. Mira, huele a camarón, bicho. Uh-huh. Mira, ponemos la verdura primero porque la verdura es más dura que estos volados. Este volado, un herborcito, y vámonos, chile verde. Uh-huh. Mira. Ahí está. Aquí echémosle estos dos camarones que hay aquí. Amén. Vaya, mire. Que le va a faltar agua todavía a este chunche, niño. Es que es sopita. Y hay veces cuando uno les echa como la torta, agarra el sabor del recaudo. Le falta salita. Pero voy a probar un pedacito de esto. Ajá, aguanta, dejar. Porque a veces la volada esta y hay que dejarla simple esta. Sí, le hace falta un tantito de agua, bicho. Porque es sopa, es sopa. Porque después te quedan todas secas. Seca mis patas, dijo mi mamá. Y seca la comí. Me queda para mojar una tortilla, había dejado chula. Cuando me quedaban secos a los rellenos, niña. Mi mamá. Ahí está, que hierva, que ablande un poquito, hija linda, y después echamos las tortas, mira. Mientras tanto, el arrocito aquí lo tenemos, mira, hija linda. Mira, mi amor, va que al chilazo cocinamos, picha. Y hablamos más de lo, hoy no he hablado mucho. Mire, pues, niña, uy, que ya me estás encachimbando. Te voy a tirar, te voy a tirar. La última que te doy ya. Ajá. Uh-huh. Sí, es que ya me están cachirulando. Se pega todo, niña. ¡Póngale ritmo, mi gente! Ahí está. Vaya, bicha. Hoy esperamos que herba este volado.
Ay, bicha, ya van a ser las 2 y algo. Me dijeron que de las 3 y que no pase a la Walmart, hija. No pase a la Walmart porque fíjese que tengo la chipita. Y cuando ellos me llamen, a ver, voy a ver, revisar el teléfono, bicha. Porque qué tal si me mandaron un volado de esas dos, ¿sabes? No, todavía no me han mandado mi texto. Le voy a tener mango en miel, amor. Mango en miel. Manguito. Aquí le tengo cosita bonita. Se lo voy a tener con miel. Ay, ay, permita, mija. Yo a usted le enseño las cosas porque usted me apoya, niña. Usted es mi amiga. Mire, corazón. Casi 11, 10 y algo. Mire. Mire qué chulo, para hacer en miel. Puntito, mire. Así tiene que estar el mango para hacer en miel. Mire, hija. Mire, sazón en el punto. Mire, así como están los mangos que a usted le gustan. Mire, cosita. Durito, riquito, mire. 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 Qué rico sabe, mire. Ya va a haber otra cosa que compré ya. No, mamayita. Mire. Mira, me encontré un pan para torrejas. Pero yo, bichas, yo que fui a la mentada, yo a usted le cuento mis cosas. Mire, voy a la mentada, ¿cómo se llama esta tienda? La Best Buy. Y es mañana. Si ahora es 28, mañana es 29. Mire, sí, no ha llegado el volado todavía. Mire, hija, compré el pan para torrejas. Mire, huele a canela, mire. Tienen que salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 torrejas me van a salir, mira. Sí, vos, ahorita no lo voy a hacer, hija linda, sino que otro rato, mi amor. Mire, porque estoy pendiente, que ya solo vamos a atravesarnos una tortilla con el brapi y vamos a ir a traer la chucha. Y como hasta ya mujer borro, mira. $7 vale las mentadas voladas estas. Mira. Pero solo una, Biblia, hija, solo una. Me acuerdo, mira, pero en que sea para probar, va usted. En que sea para probar y enseñarles a usted solo una villa. Mira. Y va a creer que hubieran cargado una topa. No, con esa es suficiente, niña. Mira. Hoy sí ya va a estar, Jani. Ya casi, amor. Mira. Aquí estoy atizando el juego. Ahorita te voy a revisar el aceite. Ah, no, del carro. Mensaje de texto dice. Ay. Vaya, el arroz ya está. Mira, pero esta cosa no ha hervido todavía. Mira. Está cogiendo algo pochoroca, niña, cuando tiene el hoyo uno prendido. Se llama pan para torrejas, pan tortellema, le dicen, niña, a usted. Mira. Torta de yema, le dicen. Mira cómo estas voladas se apagan, se prenden, se apagan, se prenden. Ya va a estar, hija linda. Esto se saca, miren, el arroz, como esto es sopa, sopa, sopa. Es sopa. Ya te pego el grito, Rafa. Yo creo que mañana, hijas lindas, porque ya no voy a tener, o más tarde, Si me regalan 1,000 likes, sí las hago más tarde, bicha, Vaya, imagínate que hay 700 personas, me regalan like, las hago más tarde, para las que me dieron el like, Solo voy a traer a la chuchita. Porque a mí me dijeron que de 3 a 4 de la tarde me iban a hablar, dice. De 3 a 4 me iban a hablar. Y el baby shower, dice la Arely. ¡Cristo Redentor! No me acordaba, hija Lina. No, pero ya les puse la meta. Esta picha no lo hacen vos. Esta picha no me dan los 1,000 likes, olvídate. Como que les estuviera pidiendo pisto.
Ajá, no lo dan. Ajá. Mejor mañana la voy a hacer, bicha. Ajá. Hoy, espérate, mira a ver ese volado. Porque qué tal me están llamando la chucha ya. El mismo, o sea, el... Oh. No, todavía no. Y mire, niña, usted, ni fui a la mentada arroz, a la mentada roja, a la mentada Coles, allá, pero fíjate, yo viniendo en el camino, me acuerdo de la Jessica, de la Yesenia Jovel. El esposo de ella trabaja en una, ¿cómo que se llama donde trabaja, hombre? Donde venden un montón de chunches, ajá, de eléctrico. Ay, no, le voy a preguntar cuánto valen esos hornos que yo quiero. Le voy a mandar una foto a la Yesenia, para que me averigüe así, allá lo compro, va, niña. De este quiero yo, porque si vale como uno, como cerca de lo que valen aquí, allá lo voy a comprar, niña. Ajá. Aquel quiero yo, ¿ve? ¿Ese volado tiene 3 años? Me ha durado. Ni. Ni. Uno de esos voy a comprar. Sí, la Yesenia debe de saber, porque la el esposo de ella trabaja allí. Ajá. Que en donde venden volados. Ajá. Ay, te la punta de la lengua lo tengo y no me acuerdo dónde es, niña. Ella me dijo. Uh-huh. Y le llamé y no me contestó, fíjese. Hoy. Fíjese, tengo aire quizás en la espalda, niña. Uh-huh. No, no se llama así, Arely. Arelis, ay, no, hombre. O lo de Cuca, me acuerdo, fíjate. Pero no, no trabaja allí, trabaja en... Ay. En la Curazao, cabal, hija linda. Ajá. Cabal, 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 allí trabaja. Jolo de Cuca, mire, es lo que me gusta a mí de ustedes, fíjense que solo le doy una pista y rapidito reaccionan. Yo, mire, que Bayunca, no me puedo acordar de las cosas, jolo, como que le doy sinónimo, le doy otros nombres, mire usted. Pero no me acordaba, en la Curazao, cabal, cabal, cabal. Allí lo agarré en la tienda latina. Ajá. Yo vivo en Nashville, hija. En una tienda hispana lo agarré. Es panadería ahí, quiero decir. Es panadería. Así se llama. Panadería La Salvadoreña se llama. A mí me dijo la muchacha que solo aquí hay que encargar el pan. Uh-huh. Hay que encargarlo. Pero yo le dije, ¿y esa que está allí ya está encargada? Le dije yo, oh, no, me dijo. Uh-huh. Mañana voy a ir otra vez. Porque solo, mire, 10 conté yo. Pero a la hora de partirlos, me van a salir como hay, como unas 8 quizás. Muy poquitas. Uh-huh. Qué rico huele. Mira. Mira, hija linda. No, hija linda. Uh-huh. No sé, amor. Puede buscar ahí en las tiendas de su colonia ahí. De su lugar donde vive. Yo aquí me rebusco en todas las panaderías, usted, pero no había un pan similar ahora. Ajá, en todas las tiendas. Uh-huh. Todavía le falta, hija. Mire, si yo he hecho ya las tortas y la verdura está dura, segura de esposolar era, hija. Se me desposola todo. Así que hay que esperar que se ablande. Y cuando echamos las tortitas, no van a quedar así tostadas. No, se esponjan. Se esponjan. Y quedan suavecitas o aguaditas. Ajá. No quedan crunchy como alguien. Yo le regalé. Ay, me haga. Yo no le dije nada, fíjese. No le dije nada yo. Donde ha visto, dije yo, que algo que va con jugo, con verduras, va a estar crunchy. Uh-huh. Así que tueste tostaditas, pues.
por muy tostada que esté y usted la echa en la sopa, se va a esponjar, se va a aguadear. Excepto que se la coma así cuando la tenía en el plato. ¿Qué? No le estoy diciendo que ya los tengo, pues, hija. Dice, ¡qué bayón cae! ¡Cállate vos, mal cae! ¡Vos me caíste mal, ya vos! ¡Póngale ritmo! Sí, ya voy a cortar los ocotes también, allá los tengo. Ahorita ya le voy a mandar al Rafael. Mal caen, Bau. Dice, yo cociné sopa. Ay, qué rico, igual que yo, hija linda, pero la tengo dura todavía, la verdura. Como tengo que pagar un hoyo, vos, para que le dé electricidad al otro, vos. ¿Cómo estás cocida? Todas pochorocas, hija linda. No, hombre. Y yo ahorita que lucitas ando viendo, ni la mesa he desocupado, mira. Torta de camarón con harina de maíz le tengo, mi amor. Mire. Hasta francés traje, mire. Traje francés para que en la tarde viera. Ay, cada vez que me tomo una tacita de chocolate, mira, me estoy acordando de la Miriam. Ay, y agradeciéndole a Dios por esas personitas tan lindas que me encontré hoy en este tiempo, yo. Mire. Me dice la Julia y me dice la Miriam. Porque antes, fíjese que cuando yo las me recuerdo haberlas conocido, yo no me recordaba, pero Rafael ya me recordó. Y ella también me recordó. Me dice, Miriam, me dice, yo no era tu amiga, me dice. Nos mirábamos siempre en la calle, me dice. Como ella todo el tiempo trabajando, niña. Yo andaba aparejando la calle porque andaba vendiendo. Y yo siempre me las encontraba cada vez que venían, pero de trabajar. Y la Julia... Igual, siempre me la encontraba cuando que ve que uno encuentra gente y le dice, hola, buenas. Y hasta ahí murió. Hasta ahí. Nunca me di la oportunidad de yo platicar con ellas o ellas conmigo. Pero gracias a Dios, a los tiempos de Dios, mire ahora, ni ya tengo otras amigas yo ya. Tengo a la Julia y tengo a la y a la niña Celia, a don Martín, a la Mirna. Vea, niña, ay, qué galán me siento. Y cada vez que en la tarde me estoy tomando mi tacita de chocolate, me acuerdo de la Miriam, niña. Y pidiéndole a Dios que me la saque en victoria. Siempre en victoria tú nos llevarás. Y yo vivo para Cristo y nadie. No, hombre, bicha, ahora la gran lava de traste que me pilla la arroz ya está. Mire, niña, esta sopa ya está hirviendo, hijas lindas. Mire, no es que esté solo media tibiacita el agua, no, mi amor. Mire. Ahorita voy a echar las voladas, hija linda, las tortas, mir. Ya la verdura ya está para dar el platanazo, mir. Quiero ver si le mete el diente. No, está toda dura, yo hablando y está dura. Le falta un poquito, fíjese, al mentado ejote. Es que la, echando ya la torta, hija linda, ya se apaga este volado. Le falta poquito. Mi guardaespaldas allá está todavía, Mari. Allá está. Ay, no. La fina dice, no, usted dice mi cuñado. Mi cuñado allá está. Mi cuñado allá está. Allá están mis guardaespaldas. Mire, ya el arrocito ya me quedó riquito, miren, gente. Miren el arroz como me quedó. Uno, el arroz no lo anda melengueneando para todos lados, hija. No, 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 no. Es así, ve, al fast to fast, ve, al rapidín, mir. Y esto porque yo, no porque cada quien saca su porción, mir. Ni, si usted lo quiere así como alborotadito, pues, mir, aquí un arroz por allá y el otro por acá, mir. Ahí está, para que le quede así como alborotadito, pues, mir, con un tenedor y ya, mir. Cristo, ya me cayó un poco. Vaya, voy a echar las tortas, bicha. Hoy sí. Mire que estén ir. Hoy sí. Mire. Hoy sí, bicha. Echar las tortas, ya he dicho. Mire. Echarlas debajo, chula. Debajo, chula. Ay, sí, mamá. ¿Las va a hacer usted o las hago yo? ¡Callar! Dice 3000 semitas. Mira cómo me está contestando. Mire qué chula las tortas, mi. Vaya, mire. Esta es sopa.
Hay quienes les gusta que la sopita esta le quede bien espesa. Esa es opción. Si a usted le gusta que le quede más espesa, un poquito de masa o maicena o harina de pan, hija linda. Mira, a mí me gusta estilo sopa, que me quede ralita. Porque fíjese que cuando se esponja la torta, mira, o se quiebran, pues. ¿Me está viendo, va, niña? Dijo mi mamá. ¿Estás viendo, va? ¿Estás viendo? Sí, mamá. Mire, niña, usted. Porque, y las metiendo así para que la verdura la saque bien, dijo mi mamá. No vayas haciendo un solo chilate después. ¿Estás viendo, va? Sí, mamá. Yo no hay un día que no me acuerde de mi mamá, biche. No hay un día. Es que yo casi, igual que mi mamá, casi hablo yo. Mira. Ahí está, mira. ¿Estás viendo, va? Dijo mi mamá. Mire, niña. Mire, niña, usted. Hola, usted lo va a enseñar. Mira. Mire qué chula. Entonces viene y vos, dijo mi mamá. Cabalito, mira. Agarras la torta y la pones en el plato, mira. Y ya vos escoges esto, escoges la papita, escoges el repollo, la zanahoria, todos los volados que le echaste. Mira, chula. Mira. ¿Estás viendo, va? Sí, mamá, estoy viendo. Vaya, pues. Ya no te voy a enseñar después. Mira. Porque cuando yo me muera, te vas a acordar de mí todos los días. Dicho y hecho, mamayita. Dicho y hecho. Mira, a ver, no quieren a los tatas cuando están vivos. Ya después, cuando la gente muere, hasta haciéndole altares están. Mira, hasta eso sí no lo he hecho yo, hacer altar, bicha. Ajá, mira, ni prenderles candelas, ni nada de eso. Mira, chelito, mira. ¿Por qué lo dejé chelito? Porque, mira, lleva bastante verdura. Mire, corazoncito. ¿Verdad, niño, usted? Entonces el arroz tiene que ir chelito, mira. ¡Suene la cacerola, mamayita! ¡Que truene! Mira, va que quedaron ricas, niño. Mira, se ven ricas. No es que se ven, están, hija linda. Están, mira. ¿Ya ves? Esto es chiche, es chiche. Vaya. ¡Qué hierba parejo! ¡Ya estuvo, chula! Esta youtubera, mire. Como es menopáusica. Ajá. Yo le tomo fotos y se me olvida publicarlas. Ajá. Tengo TikTok, se me olvida. Tengo Instagram, se me olvida. No, si Anantes me olvida como yo me llamo, hija. Mire, Anantillo. Mire. Sí, me acuerdo del TikTok, del YouTube, porque ya estoy bien acostumbrada, bien agarrada de aquí. Vaya, niña. Esto lo vamos a servir en plato hondo, porque es sopa. Es sopa. Mire. Aquí le voy a poner unas cuantas al Rafael. Mira, como él no va a comer arroz, hija linda. Ajá. Y él es hombre, no es bichito. Ajá. Mira. Ahí está. Y aquí le voy a poner este. Perejení. Pues sí, niña, usted. Ya está. Mira. Por eso tiene que estar blandita la verdura, hija linda. Mira. Pero como dijo mi prima, a mí no me gustan deshechas las verduras. Me gustan al dente. Que esté dura, pues. Como si usted tiene dientes, mamita, encajada de postizo, pero tiene. Y mira, sin miedo al éxito. Hay que masticar. Sí, sin miedo al éxito. Dice, bendecida y en victoria. Correcto, mi amor, bendecida y en victoria. Siempre en victoria nos llevarán. Entonces, mi chica guapa, ¿quieres que le sirva un platito ya, amor? Este volado ya está, no me va a dejar hacer. Mira, ya quiero darle comidita al Rafa. Como usted sabe que estas cocinas, hija, se sube el vapor, luego se baja, así. No es que se mantenga caliente. No como cocinas de gaba, usted que la misma llama. De volada, si no la lista se le checharran hasta las pestañas a uno. Mire yo mis buenas quemadas que me di allá.
mira. Buenas quemadas. Y para los poquitos que yo hacía, solo para mí. Es lo que me da tristeza a mí. Ahorita, hija linda. No, ensalada no vamos a hacer, niña. No, si es sopa. Es sopa. Esta es sopa, corazoncito. Ay, gracias, mi rey amado. Gracias por esta rica y deliciosa comida, va. Gracias por la oportunidad, gracias por la vida, gracias por los amigos. Gracias por los que no son amigos tampoco. Gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias porque cada mañana son nuevas las misericordias de Dios, va. Gracias por cada uno de ustedes que existe para cosas buenas y de bien y no de mal. Gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias porque tú me permitiste preparar toda esta comida y que sea de buen agrado para nuestro cuerpo. Y yo sé que tú le darás lo que cada uno de mis amigos necesita. Yo no sé cuáles serán sus anhelos y sus deseos, pero Dios los conoce. Así que Él los va a cumplir. Usted solo métale la pata a la oración y mira, usted haga el querer, ¿verdad? Como el hacer, dijo el hermano. Usted siga orando, clamando la sangre de Cristo, ¿va, niña? Usted, para que nos vaya bien. Así que en el nombre de Jesús, amén y amén, y gracias por tu bendición y provisión para todos los hogares que dentro esta señal del YouTube. Ahí donde me miren, en Chulita TV, Chulita Blog y toda la gente que está viendo, papá, guarda, las cuida, las protege, las bendice, su entrada, su salida, a sus hijos, a sus papás y a todo aquel que esté triste. Cambiarles a tristeza por baile, por alabanzas y por sonrisas buenas que les salgan de eso. Pues si tienen ganas de ir música, va que oigan, papá, porque no es malo, va. Malo es lo que tienen adentro del corazón, va. Va que sí, va que sí. Ajá. Así que solamente tú eres el dueño y el dador de nuestras vidas. Uh-huh. Gracias porque tú eres el único que nos da, que nos dice, para todo hay tiempo. Uh-huh. Va, así nos dice el Señor, que hay tiempo para todo. Vaya, hija linda, yo le voy a poner con el volcán de arroz así, miren. Vaya, mi amor. Mira, ya está. Gracias, gracias, Señor Jesús, por esta deliciosa comida. Mira. No, no, tortilla no va a haber, Dios guarde. Al caso un pedazo de queso, hija linda. Mira. Yo voy a poner bastante arroz porque el arroz es para los dos, porque voy a poner el plato así y cucharada cada uno, mira, con el Rafa. Por eso voy a poner bastante arroz. Uh-huh. Es para los dos, mitad cada uno aquí con el Rafa. Mira. Arrocito. Gracias, Señor amado. Gracias por tu amor. Por tu amor. Gracias por guiarnos. Gracias por no dejarnos. Y porque tu mano nos ha... ¿Ves? Me cayó un puñito de arroz. Para los pollos. Uh-huh. Mira, me cayó. Voy a hacer este chunche. Ay, Cristo Rey. Vaya. Ay, ay, ay. Ay, Cristo de la gloria. Vaya, Señor. Vaya, chulitas. Acá con cuidado las cosas. No me vayas a hacer quebrazón, chula, dijera mi mamá. Chila, te vas a sacar, dijera mi mamá. Ay, mami, con usted no se puede. Vaya, mira, hija linda. Mira. Espera, le voy a sacar otra, las mías aquí para poner la abertura encima. Hacé un solo huequito, chulita, decía mi mamá. Te dije, la quebraste, va, chula. La quebraste, va. Ay, mi mami, de todas maneras, yo no puedo ver hasta abajo, le decía yo, que no mira que tiene color. Cállate, hijo de 3,000 semitas, me decía. Mira, se descargantó, dijera mi mamá. Esta es la mía, esta es la de Rafiel. Así lo va, que así le dije. No vemos gente traumada, Bani. Yo no me siento traumada, ¿viste? Mi mamá no me traumó.
Y pudiera yo creérmela, fíjese. Ay, me traumó mi mami. Ajá. Yo no, no estoy ahí convaleciente. No como ahora, todo a pedo se lo echan a los tatas, mal caen. Ay, ¿quién te me dejó? ¿Que usted aquí? ¿Que usted allá? ¿Qué tiene que reponer ese tiempo? Uh-huh. Y antes va usted, si eran a huevo, ¡mandas! Que le metían a uno enfrente de la gente. Y no hay gente traumada. Mire, mi mamá enfrente de la gente me rompía la jeta, enfrente. Uh-huh. Y me decía de todo lo que el gato iba a comer, uh-huh. De lo que el gato enterró. Vaya, yo ahí estoy. Ahí estoy. Vaya, la torta quedó hasta abajo, hija. Ajá. Tengo que echarle otra quizá pa. Ay, pero va para otra. Sope, pap, pura zanahoria me diste, chulita, vaya el rato. Vaya, mire, niña, usted. Mira, santémosle aquí. Tortita de camarón con harina de maíz le tengo, mi amor. ¿Cuánto va a querer, hija linda? Ay, chulita, vos como grita así, usted viera que está. Cuando las gritonas salieron, yo ya estaba haciendo cola, niña. Uh-huh. Yo nací con el micrófono. ¿Le falta la sopita, bicha? Ay, yo me recuerdo que le eché papa, bicha. A este chunche, no solo zanahoria. Uh-huh. No, y nosotros comemos de galán, bicha. No, de balde tenemos esta gran barriga. Uh-huh. ¡Hani! Ahora el Hani ya lo olvídese, ya es en cachimboya, no va a venir. ¡Rafa! Vaya, mire, niña, usted. Mir. Ahí está, mir. Mir. Entonces, pues, ¿cómo le quedó el ojo? Mire. Uh-huh. Cabalito. Antes a los tatas de lo con verle. Y va, que no estamos traumadas, vos. Mira. Ay, qué bebé. Que no sé qué. Que no es Tito. Joder, ha jodido a los bichos ahora en día. Uh-huh. Vaya, niño. Hello, torta de pescado, de camarón con harina de maíz le tengo, hija. Vaya. Ay. La torta va hasta abajo, hija. Entonces, pues. Entonces, niña, mire, hija. Mire qué bonito, ¿sabes? Tortita de pesca. Torta de camarón con harina de maíz le tengo, amor. Aquí le tengo las ricas y deliciosas tortitas. Mire. Mire. Te lo dije, chula. Ni a mi mami. Provechita, mi gente. Rico, rico. See you next time. Ni a mi mami. Mire, ya vas. Ahí están las ricas y deliciosas tortas de camarón con harina de maíz. Muchas gracias. Ñami mami. Sí, hija linda. Saludos, bicha. I love you.